En Latinoamérica hay una historia aún no contada, la historia de las mujeres. ¿Por qué fue silenciada, olvidada o minimizada en los relatos durante siglos? Conocer la experiencia de las mujeres en Latinoamérica no solo permite entender que la desigualdad que aún persiste es fruto de un largo proceso, también es descubrir una rica experiencia histórica. Hoy recorreremos la historia que nunca nos contaron, la de las mujeres en Latinoamérica. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Explora América Latina. Durante siglos, la historia fue contada por hombres y las mujeres en Latinoamérica fueron absolutamente olvidadas en los relatos. Yo no creo que sean conspirativamente malignos los varones escribiendo historia y que por una cuestión de maldad intrínseca de ellos hayan obviado el tema de las mujeres. Y yo te diría que hasta natural que haya mirado con mucha más atención las batallas, los reyes, todo lo que hacían los varones y haya tenido como un gesto más descuidado hacia los trabajos que hacían las mujeres. Las mujeres nunca habían sido objeto de la mirada de los historiadores. Y cuando lo eran, se hablaba, se trataba de una reina, se trataba de un amante de algún rey. Yo me imagino que la centralidad, la explicación, estuvo precisamente en todas aquellas cosas que hacían los varones y que quizás lo femenino está, pero siempre lo tenés que como buscar lateralmente, tangencialmente, algún comentario, algo que te diga de que estuvieron mujeres, por ejemplo, en las batallas o en las decisiones. Cuando yo estudié historia en la escuela, aparecían las mujeres que aparecían en la historia, eran la mamá de Sarmiento y la hija de San Martín. No es que las mujeres no hubieran participado, sino que los historiadores nunca se preocuparon de mirarlas a ellas como sujetos históricos. Me estremecieron mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Estaba Mariquita Sánchez de Thompson, que ofrecía su casa y servía muchas cosas muy ricas mientras los patriotas se juntaban, pero no, ella no era una patriota que se juntaba excepto en servirle y en abrir las puertas de su casa. Ha sido realmente tarea de las investigadoras feministas que de pedacitos, de datos sueltos en toda la literatura han podido construir y rehabilitar una historia para las mujeres, ¿no? Creo que mirar la historia con todo lo invisible de la historia es muy importante. Poco se sabe de la condición y la participación de la mujer en las sociedades originarias de América. Sin embargo, indicios y datos permiten vislumbrar algunos aspectos de su situación. En los pueblos indígenas, nosotros lo poco que podemos llegar a saber está relacionado con que, evidentemente, las mujeres tuvieron un estatuto más igualitario que los que tenía la cultura europea al momento de la llegada de los españoles. O, por ejemplo, determinadas palabras, como puede ser en algunos grupos indígenas de Venezuela, lo que se sabe es que existe una palabra que indica el clítoris y que lo usaban en las expresiones. Esto quiere decir, bueno, que cuando vos sabés que está el clítoris, evidentemente la relación con tu cuerpo y con tu sexo no fue únicamente reproductiva, sino que hubo una sexualidad que no estuvo teñida con la culpa, con la mancha, o estuvo acusando lo placentero. Con lo cual uno puede hacerse una idea de que el desarrollo de una sexualidad distinta también a las mujeres les debe haber dado un protagonismo diferente en sus sociedades. Se sabe, por ejemplo, que había mujeres que podían llegar a ser cacicas.
o que sus votos determinaban en qué se gastaba o no determinados recursos en sus comunidades, y que esto realmente era importante. De las primeras crónicas de la conquista, frases o pequeños comentarios sirven para reflejar costumbres y aspectos de la sexualidad en los pueblos originarios, y también sobre la imposición de valores por parte de los europeos. No aparece como un valor la virginidad, porque no aparece la institución matrimonial, ni aparecen las instituciones que tenemos. La virginidad viene asociada claramente a una moral clarísimamente occidental. Ya sea españoles o portugueses que venían con una religión tan patriarcal, tan machista, de repente se encuentran con que hay varones que quieren mujeres con experiencia, que la virginidad no era un valor como podía ser dentro del territorio europeo, sino que, por ejemplo, se valorizaban otras cosas, la verdad. Por ejemplo, en algunos de los matrimonios era muy importante que los padres, en el momento en que se hacía esa boda, dijeran si la chica era o no era virgen, por ejemplo. Entonces, había sanción con respecto a si se decía o no se decía la verdad, pero no al hecho en sí o no de la virginidad. Se sabe o se describe en casos de violación en donde el violador va a ser condenado a ser esclavo de los padres de la chica que fue violada. Es decir, hay una serie de situaciones donde vos decís, bueno, hay una reserva igualitaria en los pueblos originarios que tenían las mujeres, que no fue la que lamentablemente primó en todas las situaciones que se han ido combinando con la colonia. Un mito muy importante a desmistificar es el machismo. O sea, el machismo no es, por lo menos en el pueblo mapuche, no ha sido inherente a la construcción cultural de nuestro pueblo. Es algo que vino como producto de la colonización. Y de hecho, hubieron grandes mujeres mapuches que se destacaron, que gestionaron tierras, que pelearon, que se pusieron al frente de su comunidad para reafirmar su derecho. Antes de la llegada de los europeos, cambios políticos, económicos y de organización en las sociedades de los pueblos originarios hicieron que la mujer comenzara a perder terreno público y protagonismo en las decisiones. Sí queda un espacio muy importante, y esto sí me parece que es algo para destacar, en cuanto a todo lo que significaba la religión, la medicina. Es decir, las mujeres ahí tuvieron una reserva de liderazgo que perduraba. Es decir, a la llegada de los españoles todavía las diosas madres latinoamericanas tienen un lugar importantísimo en la vida cotidiana de los distintos pueblos americanos. La figura de Malinche fue representada por los grandes muralistas como José Clemente Orozco o Diego Rivera en el mural que refleja la historia de México en el Palacio Nacional. Para mí es una mujer que la han entendido mal. Esta señora, porque vamos a hablar de señora, era esclava, había sido manipulada por un lado y por el otro, antes que viniera Cortés. Cortés la trató muy mal. Pero Cortés sin Malinche, o Malinchin, no hay conquista. Esa conquista pasó por Malinchin. Malinche, hija del líder de una tribu dominada por los aztecas, había sido elegida por su padre para sucederlo. Pero tras la muerte de este, su madre la vendió como esclava y en Tabasco fue entregada a Hernán Cortés. Adorada por su pueblo en su juventud, Malinche sería luego odiada y vista bajo el rótulo de la traidora. Malinci o Malinche, la mujer cuyo rol en la historia no deja de discutirse y revisarse. Que me den a mí una explicación que diga que tiene que estar con sus hermanos de raza cuando los hermanos de raza la han declarado esclava. No es una cuestión de reivindicación, es tomar en cuenta los personajes que nunca se han tomado en cuenta en los procesos históricos. Eso sí, a una mirada de la conquista en la cual se aparece esta mujer como un agente poderoso que tiene que ver en la relación que se establece entre Moctezuma y Cortés, sí. Y que tiene que ver con la caída de Tenochtitlán, no hay duda ninguna. El papel de la mujer durante la colonia
estuvo signado por la mezcla entre los procesos que venían dándose en América y la violencia con la que españoles y portugueses impusieron sus leyes y sus costumbres. El patriarcado se consolidó en las sociedades blanca y mestiza y siguió ganando terreno entre los grupos indígenas. También se extendieron toda una serie de valores. Y que, obviamente, el papel de la Iglesia Católica aquí es central y fundamental, de la misma manera que en la colonia van a ser valores fundamentales los casamientos y los enlaces que efectivamente no signifiquen máculas en las misturas de las sangres. Los peninsulares van a venir y van a contraer matrimonio con una mujer blanca, si va a ser un matrimonio monógamo, la estirpe o el linaje que tenga que ver con esa unión va a ser la que va a heredar, la que va a tener acceso a todos los privilegios. Pero en la vida práctica las cosas se pasaban de otra manera. Es decir, había, primero porque los conquistadores y luego los colonizadores avanzaron sexualmente sobre las mujeres. El abuso o cobrarte determinados favores hacia las mujeres indias era una cosa que la hacían los encomenderos, que incluso durante mucho tiempo parte del clero que vino al territorio americano se amancebaba con las indígenas. Primero, porque hubo toda una discusión en la iglesia de si eran seres humanos o no los indios. Entonces se amancebaron, ¿no es cierto?, con un montón de indias, que a su vez ellas venían de una tradición donde no estaban mal los vínculos sexuales. Y por otra parte, a pesar de lo que se buscaba con el mantenimiento de las líneas de sangre, etcétera, etcétera, no dejó de haber una cantidad enorme de excepciones. Muchas indias, por ejemplo, van a buscar a los blancos para tener hijos, porque eso quizás las hacía zafar de pagar un impuesto o menos tributación de la que se le pedía por ser india. La nueva raza, digámonos así, criolla, viene del vientre de las mujeres aborígenes, porque se hizo entre el hombre blanco y la mujer aborigen, no al revés, no entre la mujer blanca y el hombre aborigen. Y bueno, en algunos países, como es el caso de México, las pruebas están ahí, ¿no? El mestizaje yo diría, la nueva realidad que afloró claramente desde el siglo XIX en adelante, fue clarísimo. Durante la colonia se introducen desde el África los esclavos y las esclavas negras. Y es interesante la forma de lucha de las mujeres para evitar tener hijos que nacerían también condenados a la esclavitud. Y que se sabe, por ejemplo, cuando Inglaterra impone, ¿no es cierto?, toda una prohibición con respecto a la venta de esclavos, y tanto en Brasil como en Estados Unidos se quieren hacer criaderos de esclavos, la resistencia estuvo con las negras. Las negras abortaban. Por más que, digamos, había una serie de cuestiones que se decía, bueno, que la que se embarazaba iba a trabajar menos tiempo. Sin embargo, las africanas hicieron una resistencia realmente ejemplar. Ahí nosotros, cuando tenemos que estudiar la experiencia de las mujeres blancas, la experiencia de las mujeres indias, la experiencia de las mujeres negras, la experiencia de las mestizas, es decir, América Latina fue un mapa cromático. Había cosas que se hacían por el color que vos tenías. Sí, y la meritocracia estaba muy ligada al color. Ahora, aparte del color, si vos eras mujer, había un plus de carga sobre esa discriminación o ese aislamiento. El proceso emancipador latinoamericano significó el final de la sociedad colonial, del sometimiento de los grupos criollos y de la sociedad de castas con diferentes derechos para cada uno de los integrantes. Durante las luchas por la independencia, las mujeres tuvieron una participación activa, relevante y, sin embargo, olvidada en los relatos. Está todavía por completarse esa historia, la saga de las mujeres guerreras, de las mujeres que acompañaban de manera no exclusivamente pasiva a la soldadesca. Las luchas por la independencia tal vez fueron los periodos en donde más claramente se vio minimizada la participación de la mujer, pero los ejemplos llegan hasta nuestros días. En México, mujeres anónimas tuvieron una importante participación en los hechos más trascendentes de su historia. Una participación muchas veces denostada,
o silenciada. Sobre esa incidencia femenina en la historia, conversamos en la Ciudad de México con la autora Elena Poniatowska. Yo creo que las mujeres mexicanas, sin ellas el país se caería en mil pedazos, porque son como el elemento aglutinador, porque han resistido y han unido a los mexicanos a través de los tiempos. Primero las mujeres fueron soldaderas durante la Revolución Mexicana y eran muy denigradas. Se les consideraba colchón de tripas, es decir, acompañaban al soldado, tenían al hijo del soldado en la trinchera y hacían la comida, iban de avanzada a prepararlo todo, a robarse las gallinas, a hacer el caldo, y eran muy mal vistas, eran casi consideradas prostitutas, las que persiguen a los soldados, ¿no? Pero en realidad yo creo que sin ellas no hay Revolución Mexicana. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Todas aquellas mujeres que acompañaban a los ejércitos, que lavaban la ropa de los militares, que incluso llevaban los hijos que esos militares tenían con ellas, que también hacían tareas de espionaje, que también iban a visitar, daban falsas informaciones, que dejaron la vida en todas esas tareas, por ejemplo, no fueron recuperadas. Nuestra idea es que esos conjuntos no visibles en la historia tengan su lugar y merezcan un grado de, yo diría, de experiencia como la que tuvieron, una experiencia en la historia como la que tuvieron en vida. Es decir, la historia tradicional lo que ha podido recuperar son mujeres excepcionales que le han servido para justificar la ausencia de las mujeres. Es decir, mujeres que en el mejor de los casos lo que han hecho es estar en el mundo como un varón más. En muchas circunstancias yo comprobé lo valientes que eran las mujeres en el movimiento estudiantil en 1968, aunque nunca se les dio ningún crédito. Y luego lo valientes que fueron durante el terremoto, aunque tampoco se les dio ningún crédito. Entonces hay mujeres así populares que son extraordinarias al lado de las mujeres históricas que tenemos nosotros, entre quienes naturalmente está Frida Kahlo, ¿no? Estamos en la casa de Frida Kahlo, la Casa Azul, hoy su museo, la casa en donde la artista nació, pasó gran parte de su vida y también murió. Frida, esa mujer extraordinaria, sintetiza todas las mezclas. Era hija del fotógrafo de origen húngaro Guillermo Kahlo y de una mujer de origen oaxaqueño, Matilde Calderón. Cuando tenía 16 años, Frida, que había nacido en Coyoacán, al sur del DF, y estaba en la escuela preparatoria, tuvo un terrible accidente de ómnibus. Durante su convalecencia, su madre le regaló los pinceles y le puso un espejo sobre la parte superior de la cama para que pudiera pintar y de alguna manera pasar ese duro momento. Al terminar esa convalecencia, Frida le llevó esos primeros cuadros a Diego Rivera, que la incitó para que siguiera pintando. En 1929 se casaron. Fue una mujer que a lo largo de su vida y por ese espantoso accidente en el autobús que fue atravesada por un pasamanos, por un fierro, y que fue aterradora su vida, sufrió a lo largo de su vida 37 operaciones. En la última le cortaron una pierna. Sin embargo, pues es una mujer que es realmente muy extraordinaria, es la que dijo, pies para qué los quiero si tengo alas para volar. Frida reflejó en su pintura el dolor, la pasión, la búsqueda y la alegría de México, elementos con los que se escribe la historia de las mujeres en Latinoamérica. Las heridas, el desgarro, su dolor,
Yo creo que es una de las primeras pintoras que a mí me ha convocado a una presencia latinoamericana y que es una mujer la que está pintando. Con su alegría y su dolor, sin darse cuenta, Frida contó la historia de las mujeres mestizas. Hoy, esta pintora mexicana es aclamada en todo el mundo y las mujeres de toda Latinoamérica la sienten y viven como propia. Las mujeres equiparadas a los menores o a las personas que no pueden valerse por sí mismas. A esa condición redujeron a la mujer las leyes de las repúblicas liberales en la segunda mitad del siglo XIX. Porque los hombres nos habían dicho, habían escrito las leyes que nos hacían lelas, porque no podíamos votar, no podíamos firmar documentos, no podíamos ir a trabajar sin el permiso del marido. Y el sueldo había que darlo al marido aún en las clases pobres, por ejemplo, donde las mujeres tenían que ir a trabajar, tenían que ir a trabajar con el permiso del marido, fíjate tú. Nos cuesta entender que la realidad latinoamericana, cuando nosotros pensamos en sus mujeres, tenemos que pensar mujeres que estaban prácticamente peleando con los indios, con los peones, con las que las dejaban sus maridos, mujeres que estaban siempre con un rifle, mujeres realmente aguerridas y temibles, e incluso las que ya están entrando en la formación de los procesos de estados nacionales, por ejemplo, Mariquita Sánchez de Thompson, uno cuando ve las discusiones que tuvo con Sarmiento, uno realmente se sorprende porque dice, bueno, pero estas mujeres tenían un carácter, eran bravísimas. Yo a veces pido lo que debe haber significado para estas mujeres, con esta fuerza, un Estado que prácticamente las somete y las deja como si fueran discapacitadas, en el sentido de que siempre van a tener que tener un varón al lado para hacer cualquier cosa. En el primer cuarto del siglo XX, la mujer comenzó a obtener los primeros logros de sus derechos políticos. Parte de esa historia comenzó a escribirla una ecuatoriana, Matilde Hidalgo. Cuando en su país la mujer solo podía cursar la escuela primaria, consiguió ser admitida en un colegio secundario. Luego se convierte en la primera médica de Ecuador. Y teniendo en cuenta que la Constitución no prohibía el voto femenino, intenta empadronarse. Le niegan el derecho, pero su pedido se somete a un ministro. Un mes más tarde, se aprueba explícitamente el voto femenino. Y gracias a Matilde Hidalgo, Ecuador se convierte en 1924 en el primer país de Latinoamérica en otorgar ese derecho. Todos los movimientos por obtener el voto de las mujeres tuvieron distintas justificaciones, pero había una cuestión clara que es una búsqueda de pertenencia a la comunidad política, una búsqueda de ciudadanía. Acciones como la de Matilde Hidalgo en Ecuador, incluso anteriores, se producen en toda Latinoamérica. Pero a veces el resultado es una reforma para negar explícitamente el voto femenino. En Argentina es notable la lucha de Julieta Lanteri, que tal vez le haya costado la vida. Julieta Lanteri es una de las que más va a gritar en contra de la reforma electoral que sucede en la Argentina en 1912, debido a que la Constitución de 1853 no prohibía a las mujeres votar. La reforma de 1912 imponía el voto secreto y obligatorio para evitar los fraudes, pero al mismo tiempo cerraría las puertas a la posibilidad de voto para las mujeres. La exigencia que van a poner es que sean enrolados. Se enrolan aquellos que hacen el servicio militar y las mujeres en la Argentina no hacen el servicio militar. La pelea que va a tener Julieta Lanteri, por ejemplo, es ir a querer hacer el servicio militar, pelearse, hacer votaciones paralelas de presidente, de diputados, ¿no? Y que incluso es una de las mujeres que en la década del 30 tiene una muerte curiosa. Más de uno ha dicho que si no se trató de un asesinato. Es raro, porque en realidad ella la va a atropellar un coche, pero no un coche que la lleva así por delante, un coche que da marcha atrás y la mata. Es realmente un accidente que te llama la atención. Porque aparte, eran los grupos de derechas los que estaban manejando ese auto. Fue una larga lucha la de la igualdad de derechos. El voto es un momento, pero hubo muchos otros. Por ejemplo, el derecho a firmar contratos, el derecho a la propiedad.
Todos esos fueron derechos que se fueron ganando. En cada territorio esto se ha ido negociando, por ejemplo, los derechos sociales muy relacionados a licencias por maternidad, etcétera, etcétera. Esto estuvo muy relacionado a la evolución del movimiento obrero, ¿no es cierto?, y a la inserción que en cada Estado-Nación tuvo. Pensemos que la segunda ley obrera, por ejemplo, de la Argentina, está referida a las mujeres y los niños. Es decir, que estamos hablando de una masa obrera que tiene una participación de mujeres importantes. En el próximo bloque, las mujeres presidentas de Latinoamérica. Eva Perón desde una mirada distinta, la mirada de otra mujer, Marisa Navarro. Y también la lucha de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Asociada a la política, es la mujer latinoamericana más reconocida en el mundo, aunque curiosamente nunca desempeñó un cargo público. Eva Duarte, Eva Perón, Evita. Lo que sí es muy importante lo que ha hecho ella es que ella legitimó la participación de las mujeres en la política a través de un partido político. Se deben haber dado cuenta los dos y ella seguramente en algún momento que al incorporar a las mujeres al proceso político, ampliaba la base de votantes de Perón, doblaba la base de votantes de Perón. Y ella organizó, por lo tanto, un partido que le respondiera fielmente y que estuviera dispuesto a hacer todo lo que había que hacer en las próximas elecciones. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y consiguió absolutamente lo que quería, porque las mujeres votaron por más cantidad que los hombres por Perón. La organización, la Fundación Evita, presentarse y pedirle colchones, o ir a la fábrica de Mumú y pedir caramelos, o hacer esas cosas las pudo hacer Eva. Es decir, tiene una práctica que realmente habilitó un poder en las mujeres que hasta ese momento en la Argentina no se había visto en la mujer de un presidente. Ella verdaderamente fue la que dijo, no, tiene que haber mujeres en el Parlamento, cosa que no hay en ningún otro país, como lo hubo en la Argentina en 1952, 53, 54, hasta el 55, hay más mujeres en el Parlamento argentino que en ningún otro parlamento. Y ella hizo no solamente participar, elegir, sino también ser elegida. Eso es de una modernidad impresionante para nosotras. El hecho es que eso la hace feminista de ninguna manera. Porque si bien les cambió la vida políticamente, ella no pensó en cuáles eran los problemas verdaderos de las mujeres. Ella era peronista y no la sacas de ahí. Ella lo que veía era lo que podía contribuir a la reelección de Perón. Ahora, es cierto que el discurso de Eva Perón es un discurso muy conservador, todo es en nombre del general, todo se lo debe al general, y que eso a determinadas pensadoras feministas en la Argentina siempre les hace un ruido que no se lo perdonan. Yo creo que la figura de Eva, Eva fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta hasta qué punto una sociedad está preparada para escuchar una cosa y no otra, y que precisamente diciendo lo que los demás querían escuchar, ella pudo hacer todo lo que los demás no querían que ella hiciera. Yo lo que digo, y estoy cada vez más convencida, que excepcionalmente ella se dio cuenta que se había transformado en un ser histórico en Argentina. Y ella toma conciencia de su propia identidad como una líder política, como esposa de, antes que nada, esposa del general y líder de los descamisados y líder de las mujeres argentinas, lo cual la transformaba en un ser absolutamente excepcional, fuera de serie en el mundo entero. Ella lo sabe, y sobre todo, por ejemplo, en la renunciación, en el renunciamiento y en los últimos discursos. Ella sabe quién es. Para mí, mi gloria es la bandera de mi pueblo, y
aunque deje en el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Y le duele morirse, le duele profundamente morirse, pero sabe lo que ha hecho, y entonces tiene un orgullo y aumenta su amor por Perón porque se lo reconoce a él. Es muy bonito verdaderamente. El 17 de octubre de 1951, enferma, debilitada, sostenida por Perón, Evita habló al pueblo en una de sus últimas apariciones públicas. Fue en esta plaza, la misma que 25 años después sería escenario de la lucha de otras mujeres, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, buscando a sus hijos secuestrados durante la dictadura o a sus nietos, muchos nacidos durante el cautiverio de sus madres. Gustavo se lo llevan el 15 de abril y después del 30, después cuando empieza mayo, me entero por un cuñado que en la Plaza de Mayo se habían empezado a reunir unas madres que también buscaban a sus hijos. Fue la idea de Azucena de ir a la Plaza de Mayo, fue un hecho que era inédito, pero que fue, digamos, la llama que nos acompañó, la fuerza, el reunirnos y cada una comentar qué había hecho durante la semana. La idea de Azucena Villaflor de Vincenti, en realidad, era de entrar a la Casa de Gobierno, todas juntas, a exigir que nos dijeran qué había pasado con nuestros hijos. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Teníamos una esperanza, por muchos años, una esperanza muy grande de que en algún lado estaban y que los iban a liberar. Con inocencia pensábamos eso, y cuando nacía el nietito, viendo la fecha, preparándolo a jugar, lo esperábamos. Nunca llegó ni respuesta ni miedo. Estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. De ser muchas, la mayoría amas de casa, que no estábamos acostumbradas a estar a la madrugada por las calles, de salir de la mañana a la noche, dejar la casa, dejar todo. Yo personalmente era directora de la escuela primaria. Me jubilé para buscar a mi hija y criar a mi nieto. A mí me entregaron una hija muerta y el nieto nunca. Yo quiero decir que la fuerza que tuvimos con esta unión de las madres es porque ellos nos iluminaron siempre el camino, nos dieron la fuerza y nos hicieron, desde donde estuvieran soterrados, nos hicieron tomar el coraje ese de todos los días. Un nieto no se olvida nunca, una hija no se olvida nunca. Entonces ese amor, ese recuerdo, esa cosa adentro crece, no va para atrás, va para adelante. Entonces uno avanza. ¡Hola, Azucena! ¡Presente! Conquistas legales, derechos civiles, sociales,
En el siglo XX, la mujer luchó y recorrió gran parte del camino hacia la igualdad. Pero antes de hablar sobre los logros que restan, ¿cómo se ve hoy la mujer en Latinoamérica? ¿Se siente discriminada? ¿Cree tener las mismas oportunidades que el hombre? La condición femenina es secundaria aún, gravemente secundaria. Su falta de representación, su falta de legitimidad, la discrecionalidad que hay con las mujeres en el trabajo, la mengua de oportunidades cuando se trata de puestos que tienen una carga misógina tremenda. Bueno, todo eso prueba que nuestra sociedad es indemocrática respecto de los sexos. Y entonces eso es lo que nos lleva a una reflexión feminista, claramente, ¿no? La situación de la mujer en el mercado laboral sigue siendo de extrema precariedad, aún en los estamentos más altos. Yo creo que todavía sigue habiendo una situación de desproporción con respecto a las posibilidades de desarrollo de los hombres. Ya no es la ama de casa y el marido afuera, ya se comparte todo, ¿viste? No sé si en derechos, ¿viste? No sé. Todavía existe mucho machismo y la mujer sigue estando en un nivel más bajo que el hombre. Yo creo que la mujer tiene que tener derechos iguales. El papel que ha jugado la mujer en la historia, en todo el mundo, realmente, bueno, ha sido menospreciado, incluso por nosotras mismas, ¿no? Un campo de lucha es el campo de las conquistas legales. Ahí, yo diría que hay bastante hecho, queda mucho por hacer. Y ahí hay una contra básica que no es el machismo social, sino que es la Iglesia Católica. En todo el campo de los derechos reproductivos, ni que hablar de la despenalización del aborto. Entonces, en esos campos, ahí hay como mucho por avanzar. Yo creo que es el sistema que no deja que crezca y que tenga que dedicarse a cuidarle a los hijos mientras también ella quiera trabajar. Pues la mujer está volviendo madre y padre a la vez porque sus hombres están yendo a trabajar a otro lado. Así y todo, yo soy una feminista comprometida desde un lugar de optimismo porque pienso que las mujeres estamos organizando una revolución absolutamente atípica e inédita. Yo cuando veo a la Iglesia que tiene que hablar de género o veo a los partidos políticos que tienen que incluir en sus agendas cuestiones ecológicas, yo digo, acá está, hay una revolución. Hay que empezar a verla. Hay cosas que todavía hacen como mucha diferencia. Falta de igualdad salarial. Preconceito. Estamos más, más marginadas. Falta, pero creo que se ha equiparado mucho. Mulher para presidente nunca teve, né? Acho que a gente poderia chegar lá. Se a gente se unisse, poxa, não sobraria para ninguém. Sem dúvida alguma. A mulher no Brasil... Bem, em primeiro lugar, ela é discriminada porque ela é mulher. Esse é o primeiro ponto. Por ser mulher, ela já ganha menos 30%. A não ser naqueles casos de concursos. Agora, se ela é uma mulher diplomada e bem educada, ela tem algumas chances a mais. Algumas. Agora, por exemplo, a mulher negra. Essa é a que mais sofre. Porque normalmente, quer dizer, de regra, ela é uma mulher analfabeta. Entendeu? Agora, essa é a que mais sofre a pressão social. Essa tem os piores trabalhos. Ela só vai encontrar trabalho na área de empregos domésticos, até pela baixa qualificação dela. Em América Latina, 5 mulheres assumiram a presidência de um país. Em Argentina, María Estela Martínez. Em 1974, al morir seu marido, o general Perón, foi deposta por el golpe militar del 76. Em Bolívia, Lidia Gayler assumiu interinamente en el 79 e também foi derrocada. Luego, 3 mulheres chegaram à presidência por la vía electoral. Em Nicaragua, Violeta Chamorro, em 1990... En Panamá, Mireya Moscoso, en 1999. Y tal vez el caso más notable, el de Michelle Bachelet en Chile en el 2006. Para mí, que haya ganado Michelle Bachelet, es para todas las mujeres de América Latina, pues sentimos como si nosotros hubiéramos ganado. Lo vemos como un triunfo personal, ¿no? No es solo ella y su propuesta, sino que ella es una mujer divorciada, es una mujer que se ha presentado con sus hijos y su madre. Esto en la tradición latinoamericana ya me parece algo realmente maravilloso, que puede una mujer desde ella presentarse, una mujer que aparte es producto de la educación pública. Y además como un cambio radical en América Latina, porque... Aunque ha habido presidentas en América Latina,
pero seguían los patrones impuestos por los hombres. Es un caso interesantísimo, una mujer que está desde un lugar propio organizando una situación inédita en la historia y en la experiencia política latinoamericana. En Guatemala tenemos 331 municipios. De esos 331 municipios, solo hay una alcaldesa. Lo que quiero ilustrar es que la participación de la mujer indígena aún es nulo. No hay posibilidad. ¿Pero por qué? Precisamente porque los mismos partidos políticos no están permitiendo esa participación. O parlamento é machista na vida política brasileira. Nós mulheres somos menos de 9%. Isso significa que é um enorme desequilíbrio de gênero no parlamento. Porque nós somos, no Brasil, em termos de participação da mulher, o mesmo que é Bangladesh, que tem 9% de mulheres no parlamento. Você desenvolve a mulher, você desenvolve mais rapidamente o país. Isso está provado. A mulher educada, ela educa os seus. Yo hice primero, segundo, primer grado superior y después segundo, que era lo que en ese momento existía, ¿no? Después mi mamá se enfermó y yo abandoné la escuela. No pude hacer más. Después ahora, después que había cumplido 50 años, yo terminé la primaria, pero a la distancia. En la provincia de Misiones, en un pequeño poblado a poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Posadas, buscamos a Irondina Correa. Tiene 54 años, es madre de 7 hijos y dueña de una historia que merece ser contada. Y bueno, cuando llegamos a La Rosera, con mi papá, que antes era gendarme y se compró un lote, ¿no?, que quería trabajar en la chacra porque él era hijo de colono, nos vinimos nosotros a vivir con él también. Irondina, como millones de campesinas en Latinoamérica, trabajó desde la infancia en las duras tareas del campo. Y pasados sus 50 años, a pesar de las dificultades económicas, logró desarrollar un valioso emprendimiento, especialmente para las mujeres de su comunidad. Nosotros, la gente de acá son gente minifundista, muy humilde. Y llegó un momento que uno ya no alcanzaba casi lo que se estaba haciendo y había que hacer algo. Entonces empecé a invitar a la mujer, a la vecina. Y algunos maridos decían que las mujeres estaban queriendo cambiar y que querían mandar. Y bueno, pero yo no, muchos abandonaron por eso. Pero yo seguí adelante y primero se habló de hacer pollo, hacer lechón o huerta. Y al final se optó por el queso. Conseguir un crédito, los animales, maquinaria, capacitación. El grupo de mujeres fue sorteando todos los obstáculos y hoy el proyecto es la fuente de trabajo que su propulsora soñó desde el inicio. Una iniciativa que terminó incluyendo a los hombres que la habían resistido al comienzo. Y empezaron a engancharse en la capacitación ya, tanto los hombres como los hijos, y interesarse por el proyecto. Y hoy los hombres casi participan parejo, o sea, todos, la familia. La familia entera se capacitó porque hasta los hijos todos saben hacer queso y saben ordeñar y saben hacer una pastura, todo. O sea, hay un montón de cosas que se aprendió. Lo que nos sirvió es que aprender a vivir en una comunidad, o sea, trabajar juntos, que juntos se puede, que solo no se puede y que juntos es mucho mejor. Eso nos cambió mucho y nos hizo, o sea, realmente querer uno al otro en el grupo. Yo pienso hacer la secundaria todavía a distancia, vamos a ver. Si Dios me ayuda, quiero hacer. Adjudicar su nombre a una calle es una manera de homenajear y recordar a los protagonistas de la historia de una ciudad, de un país o de la humanidad. Hasta hace poco, los nombres de las calles de Buenos Aires representaban una historia, exclusivamente la escrita por los hombres. Pero el más reciente de los barrios porteños
Puerto Madero comenzó a hacer justicia. Todas sus calles y plazas llevan nombres de mujeres. Nombres de mujeres llegaron a nuestras calles. Tal vez sea un paso adelante para que al fin esas mujeres puedan ingresar en los relatos, los libros, las enciclopedias que aún las excluyen o minimizan. Para que esa historia escrita por mujeres, para que esa mitad de la historia silenciada, por fin pueda ser escuchada y leída. Ciudades latinoamericanas. Hoy vamos a recorrerlas, sufrirlas y también disfrutarlas. Descubrir sus contrastes, su evolución y vislumbrar su futuro. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Explora América Latina. Se centró en la creación de nuevas ciudades. Algunas se levantaban sobre ciudades precolombinas ya existentes, otras sobre centros de producción o bien a orillas de mares y ríos para ser básicamente puertos. Muchas recibían el nombre de nuevas. Nueva España, Nueva Granada, Nueva Galicia. Servían al rey, por supuesto, y también a la religión católica. Y su fin era trasladar la impronta del mundo conocido a una nueva sociedad, creando una nueva sociedad, una nueva Europa. Los españoles centraban toda su dominación del territorio en las ciudades, fundando ciudades o refundando ciudades, como en el caso de México y en el caso de Cusco, ¿no? América Latina se conforma teniendo a la ciudad como centro de comando. Así funcionó la conquista, teniendo a la ciudad como baluarte de una cultura, como lugar donde debía reproducirse una cultura y además como polo de dominio de interiores rurales. Entonces, la preeminencia desde la conquista española, por lo menos, no así tanto en Brasil, fue en concentrar a la población en las ciudades. Brasil no utilizó el mismo modelo español implantado desde las ciudades, sino que Brasil hizo una conquista mucho más vinculada a la directa explotación de la producción del interior. Mientras que en la América Hispana, muy claramente desde el comienzo y solamente con algunos interregnos donde eso no ocurrió, el comando de toda la vida cultural, política y económica se dio siempre desde ciudades que, curiosamente, hasta muy tarde, no producían nada económicamente, ¿no? Estamos en Antigua, el primer destino turístico de Guatemala. Fue la tercera ciudad del reino. Fue construida en 1543, pero fue destruida por el terremoto de Santa Marta en 1773. La reconstrucción de la ciudad, tal como la vamos a ver, comenzó en la segunda mitad del siglo XIX. Antigua está recostada en un valle donde, según el nombre que daban al lugar los indígenas, alguna vez hubo un lago. Tuvo un importante desarrollo en los siglos XVII y XVIII y llegó a contar, antes del terremoto que la devastó, con unos 80.000 habitantes. Por su trazado, Antigua es un ejemplo del modelo de ciudad que la conquista española trae a América. El diseño de la ciudad de Antigua se le atribuye a Juan Bautista Antonelli en 1543 y es la típica ciudad española, trazo ajedrezado de cuadrícula. Los españoles toman el modelo que ellos han utilizado también en la reconquista española, reconquista contra los musulmanes, y que en definitiva tiene una herencia de los campamentos romanos. Es una construcción militar, está hecha para
facilitar la circulación de las tropas dentro del castra, es decir, del asentamiento de las fuerzas. Siempre creo que la idea es plasmar en el territorio la idea de orden. El espacio debe estar ordenado, la población debe estar ordenada. La idea de orden es primigenia, porque en general después muchos de estos, ese ordenamiento muchas veces queda en el papel. Las ciudades van creciendo después caóticamente. Ciudad de México, caótica, contaminada, superpoblada, pero también hermosa, colorida, fascinante. Fundada sobre una ciudad azteca, luego capital del virreinato de Nueva España, en donde se libró la primera revolución del siglo XX. Y en los últimos 50 años, masificada hasta convertirla en la segunda ciudad más poblada del planeta. Desde mediados del siglo XX, el crecimiento de las ciudades en Latinoamérica fue de una velocidad sorprendente. Es un fenómeno, además, que no hay ningún ejemplo en la historia. Ni en Europa, ni en África, ni en Asia, el proceso de urbanización fue tan rápido, en, digamos, unos 50 años, y de tanta magnitud. El caso de México en cuanto a la sobrepoblación ha dependido en gran medida del centralismo. Es uno de los pagos por uno de los centralismos más estúpidos de que tenga noticia. Si todas las oportunidades y todos los estímulos estaban concentrados en una sola ciudad, es evidente que ahí vendrían oleadas migratorias de toda índole. Y esto se ha ido dando y es una ciudad que ha crecido más allá de cualquier expectativa. Crear esta Ciudad de México es una franca locura, ¿no? Porque es el no apuntalar las ciudades medias. Suele pasar también, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Caracas tiene un desarrollo impresionante con relación a sus demás ciudades. Hoy, algunas estadísticas asombran. Si sumamos la cantidad de habitantes de dos países, Bolivia y Paraguay, la cifra no supera a la población de Buenos Aires. Podemos agregar un tercer país, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Juntos tienen varios millones de habitantes menos que San Pablo o que la Ciudad de México. ¿Cómo para ti? El crecimiento de las ciudades en América Latina es bárbaro, ¿no? Fundamentalmente de migración del campo hacia la ciudad y la creación de megalópolis, ¿no? Tenemos muchos casos, ¿no? Tenemos desde Buenos Aires, Santiago. Es interesante que casi siempre es alrededor de las capitales, ¿no? Desde luego en Brasil tenemos los dos polos fundamentales, que son Sao Paulo y Río, ¿no? Desde luego tenemos a Bogotá. Entonces, no solamente es una tendencia hacia la creación de megalópolis, de migración del campo hacia la ciudad, sino también el fortalecimiento de lo que serían estas ciudades globales. San Pablo y México. Hoy, dos de las ciudades más grandes del mundo. ¿Por qué crecieron tan vertiginosamente? ¿Cómo funcionan en Latinoamérica ciudades de más de 20 millones de habitantes? Los rankings de las ciudades más pobladas del mundo son fuente permanente de controversias por la utilización de datos estimados y proyecciones de crecimiento. Pero en todos se ubican entre los primeros lugares México, con alrededor de 24 millones, y San Pablo, con 21 millones aproximadamente. Buenos Aires alcanza los 12 millones y medio. Son las tres ciudades más pobladas de América Latina y el Caribe, la región de mayor concentración urbana del mundo. ¿Cómo se vive en ellas? ¿Qué desafíos enfrentan otras megaciudades como Río, Lima, Santiago? Río de Janeiro es otro de los ejemplos de las megaciudades del continente. Es la segunda más poblada del Brasil. Capital hasta 1960, y por su entorno y su ambiente, una de las ciudades más imponentes y más visitadas del mundo. Río de Janeiro es una ciudad improbable, ¿no? Ela es una ciudad apertada entre montañas y mar,
Ela é uma cidade construída assim no local de uma topografia absolutamente exuberante, absolutamente extraordinária. Então ela é uma cidade que, de uma certa maneira, ela é marcada pelo seu cenário natural, não é? Nos outros lugares você vai ter simbologias urbanas, Torre Eiffel, isso aqui, aqui você tem uma montanha, o Pão de Açúcar. Então essa presença, essa moldura da natureza é muito forte no Rio de Janeiro. E isso ocasionou, na realidade, uma urbanização muito peculiar, porque existem poucos locais no mundo onde você tem essa proximidade tão forte entre a riqueza e a pobreza, e em que os mais pobres também desfrutam das vistas mais extraordinárias da cidade, que são todas as favelas que estão, né, encaramadas em cima das montanhas. Aires, capital del virreinato del Río de la Plata, poblada desde los barcos, con ambiciones europeas desde finales del siglo XIX, masificada en los años 40 y hoy habitada por un tercio de la población de la República Argentina. Una ciudad moderna con orígenes más que humildes. Buenos Aires es una ciudad que, justamente por estar en el extremo más pobre de la colonia, no tiene la riqueza del pasado colonial que puede tener México, que puede tener Lima. Buenos Aires fue una ciudad muy pobre, extraordinariamente pobre, hasta, digamos, finales del siglo XIX, hasta cuando la segunda mitad del siglo XIX, cuando realmente comienza a producir transformaciones un poco más sólidas, digamos, de su estructura urbana y de su estructura edilicia. Y, de hecho, los restos históricos que quedan son restos de, como mucho, digamos, mediados del siglo XIX en adelante. Por lo tanto, Buenos Aires solo puede pensarse como una ciudad moderna y siempre fue pensada como una ciudad moderna. ¿Cómo es la experiencia de inventar una ciudad, de planificarla y construirla en un espacio totalmente desierto? Latinoamérica tiene ejemplos notables. En Argentina, La Plata, al sur de la provincia de Buenos Aires. En Brasil, la que reemplazó a Río como capital del país, Brasilia. De esta nos habla su principal creador, el arquitecto Oscar Niemeyer. Una aventura, Brasilia. Me lembro cuando llegué en aquel deserto, ¿no? Parecia o fim do mundo, né? Presidente Juscelino Kubitschek visita o local onde será construída a nova capital do país. Também já foram tomadas providências para a construção das principais vias de acesso a Brasília, que este será o nome da nova capital do país. Não tinha ligação com o resto do país. Foi muito complicado. A futura sede do governo da República estará situada em pleno planalto do estado de Goiás. Já está decidida a localização do núcleo pioneiro, onde ficará a residência presidencial provisória. Nós não tínhamos programas, não tínhamos nada. Tínhamos a data para fazer e concluir, a data certa, né? É o aeroporto de Brasília, uma das primeiras construções no vazio demográfico que antes existia no sítio escolhido para a nova capital. E esta foi a primeira casa construída em Brasília, o Catetinho. Nas viagens de inspeção às obras iniciais de Brasília, ali pernoitava o presidente da República. E na data do segundo aniversário do Catetinho, foi prestada homenagem aos pioneiros que o construíram, a inscrição de seus nomes em uma placa de bronze. Brasília, no século XX, é um dos experimentos mais radicais que pueda haberse pensado em la modernidade, e eu creo que sigue siendo todavía muy impactante ver el modo en que Brasilia apostó por un determinado tipo de futuro, apostó por el futuro. En año y medio de trabajo, ergueu-se a obra prima del genio de Oscar Niemeyer, el Palacio da Alvorada, residencia oficial del chefe de la nación y marco monumental de la conquista del Planalto. El mundo entero ya admira esta joya de inconfundible belleza, tanto pelas suas linhas externas como pela artística decoração do seu interior. A Brasília é uma cidade como outra qualquer, uma cidade feita às pressas, né?
sem elementos, sem, por exemplo, para a arquitetura. Mas teve, pelo menos, mostrou um momento assim, de entusiasmo, de otimismo, né? Querer fazer uma cidade nova. Mas o Brasília, o que me tranquiliza, é que apesar da pressa, quem vai a Brasília pode gostar ou não dos palácios, mas não pode dizer que viu antes coisa parecida. Pode ser visto melhor, mas parecida não. E a gente acha que a arquitetura é invenção, tem que criar surpresa, essa coisa. Isso Brasília, apesar do tempo, isso ela apresenta. Você não viu nenhuma catedral igual a de Brasília. Você pode ter visto mais bonita, mas igual você não viu. Me parece que Brasília, em 1957, é o concurso e se inaugura em 1960, é quase um dos últimos manifestos de futuro que Latinoamérica hace ao mundo. Evoluiu como toda cidade. Toda cidade cresce e vai se desmerecendo. Que gente demais, problemas que não foram previstos. Né? De modo que Brasília é isso, uma cidade como outra qualquer, feita às pressas, feita com entusiasmo. Tem esse lado idealista, não é? De querer fazer uma coisa. E foi feito, isso foi bom. Brasília, La Plata, dos experiencias radicales de crear ciudades en el medio de la nada. La Plata tenía que ser un territorio y un puerto, que es muy importante, alternativos a Buenos Aires. Iban a demostrar que podía ser una ciudad diferente, que podía ser una ciudad más moderna. Cuando se hace La Plata se venía de la lucha entre la provincia de Buenos Aires, el Estado de Buenos Aires y el resto, ¿no? Que es el resultado de esa lucha es el 80 y el ordenamiento nacional. Entonces, un poco el intento era mostrar que se iba a ser algo muy moderno, lo más moderno, casi que iba incluso a poder superar a Buenos Aires, ¿no? O sea, la universidad iba a ser la universidad más moderna frente a la universidad clerical de Córdoba, frente a la universidad retórica de los abogados de Buenos Aires, la Universidad de La Plata iba a ser la universidad científica. Y por eso el museo y por eso todo ese esfuerzo. Es decir, se presentaba como tal, ¿no? La provincia de Buenos Aires, o el Estado de Buenos Aires, que es provincia en ese momento, pasa por encima de la cultura argentina para hacer los edificios y llama a concursos internacionales. La mayoría de los edificios de La Plata fueron realizados como producto de concursos internacionales, ¿no? Y era un poco eso, era el signo de esa vocación de autonomía, ¿no? En ese sentido era una ciudad con un trazado que digamos, expresaba esas ideas. Hay elementos de ese trazado que son importantes, yo diría, por ejemplo, el eje central es un elemento importante y siguió siendo importante, pero una forma muy, 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 muy perfecta para decir así. Después la ciudad se desarrolló de maneras muy distintas y yendo en las direcciones que otras fuerzas determinaban que fuera. En realidad, el equilibrio de la ciudad, o lo que se pretendía que iba a ser el equilibrio de la ciudad con las plazas, con las diagonales y demás, en realidad no se verifica como tal. La paz reinaba en Europa y se confiaba en un progreso indefinido. Francia se había puesto a la cabeza del continente. Comenzaba la Belle Époque. En América, la centralización política, la economía en expansión y las obras de infraestructura cambiaban la fisonomía de las ciudades. En la última década del siglo XIX, la influencia francesa se extendía. En 30 años, las ciudades de Latinoamérica cambian radicalmente, a veces en respuesta a necesidades imperiosas como epidemias de cólera o fiebre amarilla. En Buenos Aires se realizan obras de infraestructura, se abren calles, avenidas, se construyen edificios públicos y se proyectan grandes espacios verdes. A pesar de las mejoras, la ciudad presentaba imágenes contrastantes. Para la oligarquía, era un reflejo del progreso y la civilización, pero también un ámbito hostil, con la invasión de anarquistas y contingentes obreros. Digamos, hacia el 1900, en muchas ciudades latinoamericanas ya hay huelgas, manifestaciones y muchos casos violentos. Es decir, la ciudad se comienza a hacer un espacio donde se van resolviendo los conflictos sociales y políticos. Es un lugar de conflicto, la calle, ¿no?
empieza a ser un lugar de disputa, ¿no?, de, entre los distintos sectores. Año 1910. Tanto en México como en Buenos Aires se festeja el centenario de las independencias, en tiempos de profundos cambios. En Buenos Aires es el año de mayor arribo de inmigrantes en la historia de la Argentina. En el puerto desembarcan casi 290.000 personas. La ciudad llega casi a 1.300.000 habitantes. La mitad son inmigrantes que ocupan precarias habitaciones de alquiler y conventillos. Yo diría que una parte importante del pensamiento nacional fue muy crítico del modo en que Buenos Aires comenzó a formarse fundamentalmente a partir de las migraciones europeas, qué sé yo, por ejemplo, la idea de que en las ciudades se definían las elecciones, y si se definían en las ciudades quiere decir que la definían obreros anarquistas que habían venido de Italia, de España o de Rusia. Quiere decir que en ese momento no era muy fuerte la idea, que va a ser muy fuerte después, de que esa inmigración le daba a Buenos Aires una coloración europea que era, que le producía una diferenciación positiva respecto de otras ciudades de Latinoamérica. Buenos Aires se poblará desde los barcos con 800 inmigrantes por día. Hasta debajo de la tierra, las obras la transformaban. En 1911 comenzaba a construirse la línea de subterráneos que 2 años más tarde sería la primera de Latinoamérica. En ese marco, los festejos del centenario de la Revolución de Mayo se hicieron con toda pompa. La ciudad recibió a 50 enviados de gobiernos extranjeros y entre ellos la infanta Isabel de Borbón. Se presentaba la Buenos Aires europea. Y es muy interesante porque es lo que dicen todos los visitantes. Georges Clemenceau, el primer ministro francés, llega y dice: Buenos Aires es una gran ciudad europea. El mejor elogio que pueden hacer de Buenos Aires es que es una gran ciudad europea. Pero es un elogio que todavía no le termina de cerrar a los propios porteños, pero es ahí en el centenario cuando comienza a instalarse la idea de que Buenos Aires, frente al resto de América Latina, tiene una diferencia, porque es una ciudad a la que se compara siempre con Nueva York. Es decir, Europa ve 2 grandes focos de irradiación de la modernidad americana, de los cuales uno es Nueva York y el otro es Buenos Aires. Las pretensiones francesas de Buenos Aires se leían claramente en el libro oficial del centenario y se plasmaban en palacios y edificios. Pero la celebración del centenario tuvo otra cara. Se vivió bajo estado de sitio. Anarquistas y socialistas venían desplegando protestas que el año anterior habían sido reprimidas duramente. Hubo proscripciones, encarcelamientos y deportaciones. El pueblo te oprime en cadena, y tu justicia no puede seguir. Las luces de la Belle Époque y de la oligarquía se iban apagando. Y hablando de luces, para los festejos del centenario se iban a iluminar a pleno todos los edificios públicos, cosa que se produjo a medias. Algunos hablaron de improvisación, otros de sabotaje anarquista. En el próximo bloque, el siglo XX en México, Buenos Aires, Río y San Pablo. Las olas de población rural que las ciudades no pueden contener. Además, cómo se vive hoy en la Ciudad de México, una de las más pobladas del mundo, y los principales desafíos de las mega ciudades latinoamericanas. El Paseo de la Reforma es el bulevar más famoso de la Ciudad de México, una de las grandes avenidas del mundo. Octavio Paz dijo que era el Río de México, una especie de Sena de cemento que corre majestuoso por lo mejor de la ciudad. En esta isla de ese río imaginario está el Ángel de la Independencia, un símbolo de la confianza en la modernización. Fue inaugurado en 1910 como parte de los festejos del centenario y este monumento era un desafío al futuro. Pero volvamos a 1910. El monumento es inaugurado por Porfirio Díaz, que lleva 3 décadas gobernando México con mano de hierro. Claro que sus días estaban contados. Estalla la revolución y en 1914
los ejércitos campesinos entran a la capital. La ciudad y su composición comienzan a cambiar. La Revolución Mexicana, en los años 20, el ministro de Educación, Vasconcelos, aparece como un hombre poseído por la idea de fundar una cultura de la raza cósmica. La raza cósmica es el mestizo, es la mezcla, es un híbrido del indígena y del europeo. Esa raza cósmica, ese mestizaje, va a producir en las ideas de Vasconcelos al hombre nuevo. Con esa idea, él desarrolla en todo el país procesos de educación que intentan justamente aunar, ¿no? Mestizar el mundo atrasado del campo y de los indígenas con el mundo urbano. Por iniciativa del ministro Vasconcelos, imágenes de ese nuevo México son proyectadas sobre la ciudad por los grandes muralistas, encabezados por Diego Rivera, David Siqueiros y José Clemente Orozco. Ante las escaleras del Palacio Nacional, encontramos una de las obras más imponentes, el mural que Diego Rivera pintó desde 1929 y durante 6 años. La historia de México, como la de Latinoamérica, desde la conquista del español hasta nuestros días, está llena de héroes, pero también de traidores. Eso quedó plasmado en los murales de Diego Rivera, aquí, en el DF, en México, concretamente en el Palacio Nacional, la sede del Gobierno Nacional de México. Y eso es curioso, porque con toda la libertad pudo pintar esos murales respetando su propia ideología. Una obra que recorre, según la particular visión del artista, la historia de su país, desde los pueblos originarios y la fundación de Tenochtitlán hasta el México moderno. La década del 30 comienza con profundos cambios económicos, políticos y sociales en Latinoamérica. La crisis capitalista sacude a la región y los golpes militares se suceden. Paz y progreso, orden y jerarquía de valores en vuestra vida pública intoxicada. Los precios de lo que produce el campo caen a bajísimos niveles. La desocupación golpea las zonas rurales y masas de trabajadores se desplazan hacia las ciudades. Comienza el fenómeno de las ciudades de campesinos. Y finalmente se convierten en ciudades que van absorbiendo el propio desarrollo industrial de cada uno de los países. Entonces son ciudades en el fondo industriales también. Digamos, esto genera un proceso de migración muy intenso. Este es un fenómeno que ocurre en Buenos Aires, también en Brasil. Por ejemplo, Sao Paulo es una ciudad que en definitiva la mayoría de la población en un momento viene del nordeste. Las ciudades crecen rápidamente, su composición cambia y esos cambios generan reacciones. La sensación para muchos intelectuales que viven en los 30 y en adelante de América Latina es que se ha roto algo. Las ciudades se transforman, los olores, los colores, la gente, y eso los preocupa mucho. Eso generó culturalmente una reacción de los intelectuales que se alarmaron por estos nuevos mexicanos de origen rural. La idea también para Argentina era el avión zoológico, después, como decir, diputado radical en el 46, para hacer mención a la llegada de los cabecitas negros, ¿no? La gente del interior, en el caso de Argentina. Pero también, en otros casos, la idea de la llegada de los cholos, de los mestizos, de los rotos. Los pelados les llamaban en los años 30 y 40. Es una expresión que desprecia al... es el peladito, el miserable de las ciudades. Es paradójico. Así que esa masa enorme de pelados que hay en la Ciudad de México se transforma en un personaje heroico y al mismo tiempo ridículo, que es el carácter nacional del mexicano que encarna, por ejemplo, en Cantinflas. Cantinflas, que utiliza albures y bromas constantemente para desafiar su condición de pelado ante una sociedad agresiva, es erigido como el símbolo de la identidad nacional por los intelectuales mexicanos. Eso es fruto del crecimiento urbano de la Ciudad de México. Mario Moreno, Cantinflas,
Río de Janeiro y San Pablo, las dos megaciudades del Brasil, compartieron procesos de las grandes ciudades latinoamericanas, pero también experimentaron algunos propios y muy distintos entre ambas. En grandes líneas, lo que a gente puede decir es que la ciudad de São Paulo fue una ciudad que fue formada, ela resulta, né, de una enorme riqueza da agricultura do estado de São Paulo. Quer dizer, a cidade de São Paulo está num estado extremamente rico. Ela não era uma cidade capital, ela não era uma cidade que tinha esse peso da representação da cultura nacional como teve o Rio de Janeiro. En la década del 30, San Pablo se convierte en el área más industrializada de Latinoamérica. En los 50, llega a los 2.260.000 habitantes. Y en las últimas 5 décadas, multiplicó por 8 su población, que hoy supera los 18 millones de habitantes. Es una ciudad que, en fin, tuvo un emprendimiento industrial, una maciza inmigración europea que fez toda una compartimentalización social muy diferente del Río de Janeiro. Río de Janeiro es una ciudad que tiene un histórico mucho mayor do que São Paulo en términos de su repertorio en la cultura brasileira. E foi muito marcada por ter sido capital. Então, ela era, de fato, um palco, uma espécie de sinédoque, uma espécie de síntese das grandes movimentações culturais do Brasil até os anos 60. Quando o Rio de Janeiro deixa de ser a capital do Brasil nos anos 60, a cidade entra numa crise muito grande e num processo difícil de negociação da sua viabilidade econômica e social. E o que eu acho que é uma coisa muito peculiar do Rio de Janeiro, que é uma coisa que é própria da hibridação cultural dessa cidade e que é um reflexo, de uma certa maneira, de uma geleia geral brasileira, é que com essa violência, com essa disparidade social, com tudo isso, existe um contato cultural muito grande. A ideia, um tanto quanto popularizada, de que isso aqui é uma cidade partida, não é? Que de um lado você teria morro e o outro asfalto, classe média, imundo. Eu acho que isso é uma ideia equivocada, porque na realidade esses mundos, eles entram em conflito, eles se chocam, mas eles se permeiam fortemente. Então eu acho que isso é uma característica muito forte do Rio de Janeiro. Inclusive isso distingue o Rio de Janeiro de uma cidade como São Paulo. Você tem de fato um contato cultural muito grande. Las enormes corrientes de población que llegan desde el campo no pueden ser absorbidas por las ciudades latinoamericanas. En Buenos Aires, Río, Santiago, Lima o México surgen o aumentan zonas de viviendas precarias, miserables. Los nombres difieren de país en país. Cantegriles, callampas, favelas, villas, pero su denominador común es la pobreza. Es muy interesante el desarrollo que tiene la Villa Miseria en el pensamiento. El pensamiento sociológico es el pensamiento, digamos, que ve a la ciudad como el polo de la modernidad frente al campo como el polo de la tradición y el atraso. Ve en la Villa Miseria el lugar de transición, el lugar donde las masas rurales llegan para incorporar de algún modo los hábitos urbanos. Claro, el problema es que no se supera, se convierte en un mal endémico. Y yo diría que en Buenos Aires nunca se terminó de aceptar como parte de una realidad urbana definitoria de la propia vida de la ciudad. Las primeras favelas surgen en Río de Janeiro no final do século XIX, princípios do século XX, com soldados que voltaram da campanha de Canudos, não é? Na Bahia. Esses soldados lutavam numa área na Bahia que tinha um morro, que tinha uma vegetação chamada favela. Esse nome favela surge daí. A grande expansão da favela no Rio de Janeiro se dá mais ou menos nos anos 60, com a imigração rural e, por aí, cada vez mais a favela vai aumentando, inclusive a população da favela cresce duas vezes mais que a população do resto do Rio de Janeiro. A favela existe porque não tem onde morar, treparam no morro. Né? A favela existe porque existe injustiça social. Né? Eu fiz o meu chofer, fiz uma casinha na favela. Outro dia eu fui lá.
entrei na favela, sentei num bar lá com ele, vieram uns conhecidos dele falar comigo, trouxeram um livro para mim. A gente quer viver tranquilo, eles não querem nada de especial. Mas tem a luta política, o problema da droga, né, que podia ser comercializada. Né? De modo que é nesse ambiente que eles vivem. As pessoas sempre viveram na favela por uma falta de opção de moradia e, na realidade, as favelas sempre tiveram uma enorme população de trabalhadores, o que é verdade até hoje. Mas essas pessoas, elas estão sujeitas a um controle interno, que é o controle do tráfico, e essas pessoas estão desassistidas pelo Estado, então é uma situação de grande impotência. Em Rio, visitamos a favela de Pereirao, buscando alguma história de sua gente. Una historia distinta a las crónicas de violencia habituales en los medios. La encontramos en un grupo de chicos y adolescentes que, como un juego, comenzaron a crear una reproducción en miniatura de su barrio. El proyecto atrajo a productores de cine que los ayudaron a organizarse y recaudar fondos, y luego a Habitat, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Urbano. Hoy la maqueta sigue siendo fuente de juegos que reproducen la vida diaria en la favela, lo bueno y lo malo del barrio donde estos chicos les tocó crecer. Una de las tantas historias sorprendentes que surgen en los morros de las favelas, casi siempre ocultas por otras historias de drogas, crímenes y violencia. Então, se antes a posição em relação à favela era uma posição ambígua, porque, por um lado, era o centro da cultura popular, um lugar de invenção e de dinamismo, por outro lado, também era a cidade da escassez, da pobreza, da miséria, do insalubre. Então, esse conflito sempre houve. Mas havia uma espécie de diálogo cultural muito poroso e permanente, que eu acho que continua havendo também. Só que a cultura da violência gerada pelo tráfico de drogas, na realidade, está nos colocando diante de uma posição limite de viabilidade dessa cidade. Absolutamente limite. 6 pessoas morreram em tiroteios entre policiais e traficantes. Desde a madrugada de Sexta-feira Santa, a guerra recomeçou. Hoy, según se estima, con alrededor de 20 millones de habitantes, la segunda ciudad más poblada del planeta se extiende por todo el Valle de México. Según un informe de las Naciones Unidas, en el mundo una de cada 2 personas vive en áreas urbanas. En Latinoamérica, esta estadística es mucho más dramática. En sus ciudades se concentra el 75% de la población. Y según proyecciones, en México en el 2030, en las ciudades vivirán 90 millones de habitantes. Es difícil predecir cómo vivirán esos 90 millones de habitantes, pero ¿cómo se vive hoy en una ciudad como México? En general, aquí se puede vivir muy bien. Es una ciudad muy bonita, con todos sus problemas que conlleva una ciudad grande, ¿no? Por ejemplo, la mayoría tiene que trasladarse mucho tiempo desde su casa a su trabajo o a la escuela. Es el mayor conflicto que yo le veo, que te genera estrés, te pierde tiempo, dinero. Bueno, la vida es algo, no sé, ajetreada. A veces la contaminación pues, es irritante para los ojos, la salud. Aquí es muy agitado, todo el tiempo andamos de un lado para otro corriendo. Es una ciudad bastante insegura. Y aquí la vida es muy cara. No, el mayor problema es que aquí la lana, el dinero no alcanza. Todo eso es lo que lleva a la gente a que se desespere, ¿no? Las sociedades latinoamericanas fueron estructuralmente agrarias hasta hace poco más de 50 años. Hoy tienen 4 ciudades, México, San Pablo, Buenos Aires y Río de Janeiro, entre las 20 más pobladas del planeta. Su crecimiento fue casi geométrico. En 1900, solo 10 ciudades de Latinoamérica superaban los 100.000 habitantes. Hacia 1940, Buenos Aires, México, Río de Janeiro y San Pablo superaban el millón. Santiago, Lima, Montevideo y Rosario tenían más de medio millón.
y 11 ciudades superaban los 200.000 habitantes. Sin embargo, los tiempos y los ritmos de crecimiento de las ciudades en el siglo XX no fueron simultáneos ni parejos. Un ejemplo notable por los contrastes es el de México y Buenos Aires. Sí, es una comparación creo bastante interesante porque son dos ciudades con procesos muy extremadamente distintos. La ciudad de Buenos Aires, no la zona metropolitana, sino la ciudad estrictamente, la capital federal, ha crecido muy poco en la segunda mitad del siglo XX y muchos migrantes que se han desarrollado dentro de la ciudad, pero el crecimiento ha sido especialmente en la periferia. Esto ha generado un tipo de marginación y exclusión distinto que en otras ciudades latinoamericanas. En la Ciudad de México el crecimiento ha sido vertiginoso. Los flujos migratorios son tremendos. Muchísimos vienen a la Ciudad de México. Ha tenido un crecimiento realmente tremendo. Nada desalienta. Se sabe que aquí no hay porvenir, pero también se sabe que en otros lugares no hay presente. Entonces se cambia la gana de adquirir un presente por la certidumbre de que en lo básico no hay porvenir. La ciudad tenía 3 millones de habitantes en 1950, llegó a 1980 con 15 millones en toda la zona metropolitana. Y a partir de ese momento, la ciudad central, el Distrito Federal, se ha detenido, incluso ha perdido población. Han llegado algunos migrantes, pero también a la periferia. Sin embargo, tenía ya un proceso de crecimiento y de desbordamiento de sus servicios, de su capacidad de vivienda, de desarrollo, que no fue regulado oportunamente. Este es también otro punto de diferencia importante con Buenos Aires. Buenos Aires fue una ciudad planeada por la oligarquía a principios del siglo XX en función de los intereses de esa clase, pero con bastante inteligencia desde su perspectiva. Porque Buenos Aires tiene una gran virtud en el arranque de su primera expansión metropolitana. Las manzanas de Buenos Aires, en realidad, se previeron como plano público a fines del siglo XIX. Es decir, el poder público, en un gesto muy extraordinario en América Latina, pensó cómo iba a ser el futuro, es decir, cómo la ciudad tiene que crecer, cómo va a crecer en las próximas 4 o 5 décadas. Luego se fue deteriorando en gran medida por la economía, por la inestabilidad política y socioeconómica, también por la llegada de migraciones y porque no se invirtió en renovar los servicios y por eso hay problemas con el gas, con el agua, con muchos aspectos de la vida urbana, con la circulación en la ciudad, pero son menos graves que en cualquier otra ciudad, gran ciudad latinoamericana. Creo que Buenos Aires, que fue la primera ciudad de Sudamérica que tuvo subterráneos, se quedó postrada y en vez de hacer comunicaciones para el que no tiene auto, en un momento determinado se enloqueció haciendo autopistas dentro de las ciudades para los que tenemos auto. Yo alguna vez le dije a un intendente si no le daba pena ver a la gente hacinada en los colectivos, cuando en realidad Buenos Aires, que en el año 14 tuvo el primer subterráneo de Sudamérica, debió haber tenido ya una red de subterráneos que llegaran a la periferia. Buenos Aires es una ciudad muy cosmopolita, es una metrópoli con una intensa vida cultural. Hoy en día, comparada con todas, con muchas naciones del mundo, se vive maravillosamente bien. Una ciudad devastada, destruida, rota, llena de agujeros. La ciudad es preciosa, las edificaciones, nunca me la imaginé así. Buenos Aires se mantuvo con una población que no creció tan abrumadoramente y con un alto porcentaje de clase media. México creció mucho más abruptamente. Hay un manejo más caótico, más desintegrado, poco regulado. Y las regulaciones que se hacen son parches. Entonces, sí, son ciudades muy distintas. Diría yo que la ciudad de Buenos Aires, con todas sus deficiencias que cada vez se agravan más, es mucho más hospitalaria, es más acogedora. La Ciudad de México es mucho más grande. Entonces las distancias son mucho mayores, las dificultades de aprehensión de la experiencia urbana son prácticamente imposibles.
1.300.000 personas viven en Montevideo y convierten a la capital uruguaya ya en un caso notable por la concentración de población. La ciudad alberga al 42% de los habitantes del país y hace que el Uruguay sea el estado de mayor proporción de población urbana en toda Latinoamérica. Me parece que Montevideo, como ciudad capital de un país que ha tenido una impronta laica temprana muy fuerte y digamos, al mismo tiempo con un alto sentido de lo estatal, de lo colectivo, en ese sentido, me parece que tiene esa impronta y esa impronta se ve en todo sentido. O sea, uno, la costa del Uruguay, de la cual Montevideo forma parte, es una costa construida, es una costa políticamente decidida, digamos, ¿no? O sea, esos bosques no son bosques naturales, son bosques plantados. Esa costanera de Montevideo no estaba, se hizo, digamos, es una vocación de hacerla, con idas y venidas, digamos, también, pero Buenos Aires no la tiene. Resultaría inexplicable si no fuera por esa energía de cambio que la sociedad nuestra contiene, el hecho de que el Uruguay sea el único país en el mundo que hizo un plebiscito sobre las privatizaciones. Y la gente votó en contra, 72%. La verdad es que a mí me parece que Montevideo es una ciudad formidable también, que ha sabido, porque no es solamente la saga del espacio público, también es la saga de las construcciones privadas, la saga de los modernistas montevideanos que supieron ser modernos, por ejemplo, mucho más, o arriesgarse a jugarse por la modernidad mucho más que sus pares porteños. La contaminación y el problema del agua son dos de los desafíos ambientales que, aunque en distinto grado, deben enfrentar todas las megaciudades de Latinoamérica. Males que afectan en mayor medida a las capas más pobres de su población. Ahí empiezan a haber otros problemas. No solamente es el agua, es la contaminación, pero es saneamiento, vivir en lugares expuestos a basura, enfermedades. El agua, el problema del agua es catastrófico, es quizás el problema número uno del país y no se ha querido nunca plantear de este modo, para no tanto para no alarmar a la población, sino cada quien para no alarmarse a sí mismo. ¿Quién que vive en la ciudad de Buenos Aires o en los lugares más acomodados del Gran Buenos Aires tiene presente que más del 60% del área metropolitana no tiene cloacas o no recibe agua corriente? Es decir, que vivimos en una ciudad extraordinariamente frágil. Y sin embargo, eso no forma parte de las representaciones. El Uruguay también hizo, ahora, hace muy poquito, en octubre del 2004, el único plebiscito que se hizo en el mundo sobre el tema del agua. Y la mayoría de la población, 64%, incorporó a la Constitución la propiedad pública del agua. El agua no puede ser motivo de explotación privada en el país. Y eso fue el único país en el mundo que lo hizo. Digo, ojalá fuera contagioso el ejemplo. Lo que se vive es la certidumbre de que lo que viene es peor, pero que lo que viene no me va a tocar. Esa confianza en que el porvenir catastrófico no me corresponde es la que mantiene la sobrepoblación en la Ciudad de México. Uno puede encontrar países muy pobres en los cuales este tipo de problemas han sido prioridades. Por ejemplo, hay experiencias, sin entrar dentro del terreno político, en Cuba. Uno realmente tiene que reconocer que, por la razón que sea, educación y salud son temas estratégicos del gobierno. En La Habana se vive con dificultades, con problemas, como creo que en muchas de las grandes capitales de América Latina se vive, con algunas cuestiones resueltas, garantizadas, con otras que son difíciles de resolverse, pero creo que en general con una tranquilidad espiritual. A los cubanos se vive como siempre se ha vivido en Cuba. Yo pongo una metáfora que me parece muy expresiva, que es la de la relación que tiene la ciudad con el medio ambiente. Ustedes saben que Buenos Aires produce como polución ambiental índices altísimos, índices que realmente son, en parámetros internacionales, muy riesgosos. Pero Buenos Aires tiene la gran virtud de que todas las noches el viento de la llanura limpia todo y al día siguiente se vuelve a empezar. Y yo creo que la sociedad y la política tienen esta manera mágica de pensar los problemas, que se van a resolver solos. ¿Cuáles serían los sacrificios que tendríamos que hacer como colectivo, como ciudad, para resolver el problema infraestructural de todo el área metropolitana en 30 años? Nadie discute eso. Porque Buenos Aires,
tiene, con todo y a pesar de todo, tiene una intensidad de vida muy interesante. Todavía esa cuadrícula, la presencia inmigratoria, la mezcla, todas las inmigraciones, las de los países vecinos y las de Europa, todas, digamos, hacen que sea una ciudad enormemente rica. Y porque hemos sabido además construir a lo largo de los años un paisaje muy vital. Todo lo que sucede en una capital o en una gran ciudad repercute inmediatamente en el país. Y las imágenes de las ciudades en Latinoamérica hace tiempo que dejaron de ser ideales. Sin embargo, siguen atrayendo a cientos de personas diariamente. Y el motivo quizás sea el mismo en toda la región. En Latinoamérica, uno de cada tres habitantes urbanos es pobre. Pero en las zonas rurales son dos de cada tres. Muchos llegan a la ciudad casi sin dinero, sin trabajo, sin vivienda, pero alentados por algún familiar o algún amigo que logró en la ciudad lo que ellos desean, vivir un poco mejor. Quizás sea así de simple la explicación de por qué en Latinoamérica las ciudades no dejan de crecer.